mejor vista del Valle Central. Además, está muy cerca de la capital y su acceso muy fácil. Se encuentra lo que se conoce los Cerros de Escazú, a unos 1100 metros sobre el nivel del mar. El camino hasta allá es súper sencillo. Debes tomar la ruta 27 e ingresar a Santana, luego a San Ibrar y por último a Las Eólicas. Puedes tardar en carro alrededor de unos 40 minutos. Su creación fue para el año 2012 y está compuesta por 17 eólicas. El camino cuenta con pendientes bastante pronunciadas, por lo que es importante contar con un vehículo en excelente estado de frenos y por supuesto tener las precauciones del caso, tanto para subir como para bajar. Además, hay quienes se ejercitan subiendo ese lugar, ya sea a pie o en bicicleta. La entrada es gratuita, pero en la actualidad los dueños de las fincas alrededor del proyecto han cobrado para ingresar a los potreros. De momento es un lugar muy tranquilo y puedes llevar a tus mascotas, pero no olvides llevar una bolsa para recoger los desechos. Importante indicar que no existe un parqueo y que a veces, debido a la gran cantidad de autos que visitan el lugar, es complicado poder parquear en la carretera o desplazarse sobre la misma. Acá puedes hacer un picnic, puedes llevar algo de comer o también hacer un asado, o simplemente disfrutar del atardecer o el amanecer. No olvides recoger la basura ni tus dispositivos tecnológicos, como cámaras, parlantes, tablets o un buen libro para leer. Suele ser un lugar muy frío y ventoso, por lo que se recomienda ir con suéter para protegerse del frío. Igual puedes llevar una sábana o mantel para acostarte sobre él y disfrutar de las vistas tranquilamente sin que nada te esté picando. La energía eólica aprovecha la fuerza del viento para transformarla en energía mecánica a través de la rotación de las hélices.